Bueno, gracias a todos quienes se reportan a esta hora. Carlos Flores, buenos días, bendiciones, dándole gracias a Dios por este día. Saludo planetario desde Anaco, estado Anzoátegui. Gracias por mantenernos informados. Un gran abrazo. Fotografía espectacular del amanecer. Arnoldo Rafael Salas. Bueno, Daniel Santoro, muy, muy consecuente seguidor de este programa, también reportando sintonía. Bueno, gracias a todos. Se me pasaba en la parte anterior, debo confesar que la contraportada de Meridiano me distrajo. Lois Odremán es la culpable. Pero se me pasaba comentarles la cotización del dólar, de acuerdo con el informe del Banco Central de Venezuela. Tuvo una leve disminución en el día de ayer, se ubicó en 1.790.207.35. 1.790.207.35, allí lo tienen en pantalla quienes nos siguen a través de la televisión. Y con referencia al euro, 2.153.619.44. 2.153.619.44. Esto de acuerdo con el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela. Bueno, amigos, tengo en línea telefónica a Ángel Alvarado, economista, cuando son las 7:02 de la mañana, a propósito de, bueno, lo que está pasando con nuestra economía. En Venezuela podría aplicarse esquema de renta básica universal para democratizar el ingreso petrolero. Ángel, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer nuevamente estar en tu programa, Eduardo. Ángel, ayúdanos a comprender este anuncio, repito. En Venezuela podría aplicarse esquema de renta básica universal para democratizar el ingreso petrolero. Como diría alguien por allí, ¿cómo se come eso? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que la pandemia realmente es un choque sobre la economía mundial sumamente fuerte, ¿no? Fíjate que se estima que para este año haya en el mundo 150 millones de personas viviendo la pobreza, nuevas personas viviendo en situación de pobreza. Y las estimaciones del Programa Mundial de la Alimentación es que 130 millones de personas en el mundo no tienen en este momento dinero suficiente para comer ni siquiera lo más básico, ¿no? Dentro de esos 130 millones están más de 20 millones de venezolanos que no tienen en este momento lo suficiente comida en sus hogares como consecuencia del colapso del modelo, a lo cual se ha agravado el tema de la pandemia o la crisis sanitaria. Nuestras estimaciones indican que la economía venezolana, nuestras estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, indican que la caída de la economía venezolana es 40% en el año 2020, cuando el promedio regional es de 8%. Es decir, si en el mundo hay una gran preocupación por el aumento de la pobreza, de las desigualdades y la incapacidad de algunas personas ni siquiera para comprar alimentos, imagínate tú cómo es la situación actual en Venezuela. Y eso ocurre mientras que sigue siendo esto un país donde hay millones de reservas de crudo, donde estamos parados sobre la reserva petrolera más grande del mundo, ¿no? Y un esquema de renta básica, lo que estamos planteando es democratizar la renta petrolera de manera que se mejore el ingreso y la nutrición de la población. Y en este sentido, debo empezar diciendo lo siguiente. Venezuela tiene 110 años de exportación petrolera o de explotación petrolera. De 1914 fue las primeras explotaciones. Y la verdad es que la renta petrolera nunca ha sido universal. Siempre se ha distribuido de manera sumamente desigual en este país, especialmente en los últimos años, donde tú tienes, bueno, grandes riquezas, bodegones, camionetas de lujo, personas pues que viven como si en este país no hubiese una emergencia humanitaria compleja, y eso se conjuga con una inmensa mayoría de la población que ve la única salida un éxodo a través de trochas, fronteras cerradas, caminando por los páramos andinos, ¿no? Entonces, la renta básica universal sería una posibilidad de que la renta petrolera no la administre el Estado, o mejor dicho, la administre el Estado, pero se la entregue al pueblo venezolano. Es decir, es la manera de que la renta petrolera sea universal, cosa que no ha ocurrido en los últimos años, del último siglo. ¿Y esto cómo sería? A través de transferencias de dinero universal y no condicionada. Este esquema, sí. Eduardo, sí. Está siendo aplicado en 119 países.
En Estados Unidos, por ejemplo, a ti te llega un cheque por 1.400, por $2.000 a una persona y simplemente para hacer mitigar los efectos de la pandemia. Con más de 1.000 millones de beneficiarios en el mundo, 119 países, 1.000 millones de beneficiarios, ¿no? Entonces, esto es un esquema sumamente importante en países, sobre todo con una baja capacidad institucional, sin posibilidad de focalizar dónde está realmente la pobreza, porque en Venezuela la pobreza es de todos. Yo el otro día hablaba con unas personas que antiguamente me decían, ¿no?, de la clase media, ¿no?, de la urbina, y me decían, mira, y aquí en la urbina y en muchas otras zonas de Caracas no somos clase media. Aquí todos estamos empobrecidos. Entonces, este es un país que conjuga ingresos petroleros, que tiene ingresos petroleros, posibilidad de tener ingresos petroleros, sin capacidad de tener ingresos. Entonces, esto es un programa que además fue propuesto por un liberal, que es Milton Friedman, o sea, lo más lejano a algo populista, ¿no? Milton Friedman hablaba del impuesto negativo, que era que en la sociedad se le pudiese hacer transferencia directa a la gente. ¿Qué ha pasado? La evidencia que ha mostrado en el mundo, bueno, que este tipo de programas mejora la nutrición, los gastos de salud, la educación, es decir, la gente no se lo gasta en alcohol o en tabaco, ¿no? Hay un empoderamiento de la mujer que se hace más independiente desde el punto de vista de los ingresos. Y, por supuesto, esto libera una cosa, Eduardo, que se llama el bando de ancha mental de la gente. La pobreza muchas veces es vista como un impuesto mental que limita a las personas a asumir riesgos, buscar nuevos trabajos, tomar mejores decisiones. Y finalmente, para terminar de contarte esta historia, ¿no?, en la cual estamos trabajando, uno dice, bueno, pero ¿cómo se financia eso, ¿no? Esa, en Venezuela hay posibilidades. Bueno, mira, por ejemplo, si nosotros, Venezuela el mes pasado de enero exportó más de 500.000 barriles de petróleo. Este programa costaría menos que eso, costaría 400.000 barriles de petróleo y tú podrías estar atendiendo al 90% de la población venezolana mayor de 18 años, en lo cual tú podrías estarle dando diariamente 1.25 centavos de dólar, lo cual permite cubrir las necesidades calóricas de una gran parte de la población y nos permite enfrentar este flagelo tremendo de la pobreza en Venezuela, que en definitiva es un flagelo que está asociado con que la renta petrolera no ha sido asignada de manera equitativa. Qué interesante, Ángel. Fíjate algo, yo quería llevarte también a algo que recoge un titular de Correo del Orinoco. Presidente Maduro plantea como meta en 2021 la recuperación del ingreso de la clase trabajadora. Esa es una prioridad, es una urgencia, pero ¿cómo lograrlo tal como están las cosas? Él hizo un llamado a la protección de obreros, empleados, profesionales, clase media, y destacó la necesidad que hay de buscar mecanismos que garanticen la seguridad de todos y se recupere la economía. También decía cuánto ha hecho el gobierno nacional para darle al pueblo beneficio para resistir los embates del criminal bloqueo. En este caso, Maduro le está poniendo toda la carga de la responsabilidad de la situación de los trabajadores venezolanos al bloqueo. Pero, ¿cómo acometer una meta como esta? Recuperar el ingreso de la clase trabajadora. Sí, bueno, mira, el socialismo venezolano ha sido como Saturno, ¿no? Saturno es ese dios que se come a sus propios hijos, ¿no? Los hijos de la revolución y del socialismo son los trabajadores, la clase obrera, los asalariados. Y nunca ha habido régimen político en Venezuela que haya golpeado tanto al pueblo trabajador, al bolsillo, al pensionado que gana apenas un dólar, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que el salario mínimo en Venezuela llegó a ser de $400, $300, por allí se movía, y de repente es un dólar o $2, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que se llegara a esta situación? Bueno, mira, eso ocurre básicamente con la hiperinflación, que es la expropiación silenciosa del salario del trabajador. Eso es lo que es la hiperinflación. Hecho que ocurrió de manera continua, deliberada, por el Banco Central de Venezuela bajo control de Nicolás Maduro. Es decir, pues no, esto fue una política buscada para sostener en el poder un modelo económico completamente fracasado. Entonces, ¿cómo tú resuelves esto, ¿no? Y no te quedas en palabras, en retórica, porque esa retórica de mejorar el salario del trabajador lo vimos todos los primeros de mayo, todos los comienzos de año, este es el año de la recuperación, ya el pueblo venezolano, los pensionados, ya todos estamos cansados de esa cháchara que no conduce a soluciones concretas, que se resuelva el tema del ingreso.
Básicamente hay una cosa fundamental para hacer esto, es financiamiento externo. La hiperinflación es producto de una cesación de pagos, de una situación de insolvencia, o sea, estás quebrado, quebraste al país. Y la única manera es que tú reestructures la deuda y busques financiamiento externo en organismos multilaterales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Es la única manera de que en este país nosotros podamos generar una recuperación económica y que podamos volver a tener un ingreso que sea pues cónsono con las necesidades del pueblo venezolano. Mientras eso no ocurra, mientras tú te niegues a restablecer esos mecanismos de comunicación con los organismos multilaterales, no hay manera de que tú recuperes el ingreso. Entonces sigue una economía en la cual un grupo de personas pues tiene bodegones y todo esto. Por cierto, que los bodegones el bodegón rebate perfectamente el tema del bloqueo, porque si estuviese bloqueado no existiese bodegones. Y mientras hablan de que hay bloqueo, lo que ha proliferado por todo el país son bodegones, productos importados y además importados de Estados Unidos, y con eso se cae la tesis del bloqueo muy fácilmente. Entonces, bueno, lo que tú tienes que hacer entonces es el financiamiento externo. Y finalmente, la condición para el financiamiento externo, Eduardo, es que tú puedas tener una reinstitucionalización del país que pase fundamentalmente por la reinstitucionalización del Poder Ejecutivo, que sea reconocido internacionalmente y pueda tener interlocución con organismos mundiales. Ángel, te agradezco estos minutos. Hasta pronto. Gracias. Un gran abrazo, Eduardo, y un saludo a todos los que nos escucharon. Era el economista Ángel Alvarado. Regresaremos a tiempo. Son las 7:12 minutos.